Bueno, con respecto a la impronta de los festejos del 25 de mayo, ha habido un cambio en los últimos años en cuanto a la concepción del acto escolar como tal. Hasta hace algún tiempo, los actos escolares eran celebraciones que insumían un gran esfuerzo de parte del personal docente y de grupos de alumnos que básicamente se preocupaban por reconstruir escenas, como por ejemplo, todos hemos visto el Cabildo, la Casa de Tucumán, personajes típicos, las damas, los vendedores ambulantes. Y probablemente acotaban esa celebración a una simple narración de lo episódico. En las últimas décadas ha habido un cambio en cuanto a la concepción del acto escolar como tal, y lo que se busca es la participación más amplia de toda la comunidad, que los actos dejen de ser un relato narrativo y que se conviertan en una posibilidad de toma de sentido de los valores que animaron a aquellos hombres que gestaron nuestra patria y que son además valores de carácter universal y trascendentes e inmutables. Entonces, hoy se está trabajando más desde la concepción de los actos escolares con una mirada más amplia, más abarcativa, con incorporando nuevos sectores sociales, incorporando el presente en la temática y a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al ámbito escolar, también se puede hacer una mirada mucho más amplia y más globalizadora de estos hechos. Es decir, sin dejar de reconocer su importancia histórica, poder desde el presente hacer una mirada más integral y que tenga mayor significado para los alumnos, ya sea de nivel primario como de nivel secundario.